¿qué pasó con el robo de este celular increíble, no? Tiene las imágenes, todo. Sí, ocurrió en la carnicería M&M, mi lugar de trabajo, el día de ayer, viernes 10, a la hora 19 y 16. Y yo estaba trabajando, cambiando los tickets de una balanza, y fue un cliente que ingresó a la carnicería a hacer una compra. Yo lo había puesto al costado de la balanza, el teléfono, y un descuido mío, cuando él se aproximó a pagar la carne que llevaba, y lo sustrajo. ¿Esta persona entraba por primera vez y se preguntaba el cliente habitual del lugar? Mira, veo muchísima gente todo el día. Según los clientes, es un tal Chiqui Galarza, de barrio 9 de Julio. Ah, ya lo tiene identificado. Sí. ¿Se hizo la denuncia? Sí. ¿Y qué se espera? Y según la policía, tienen que esperar que la jueza haga la detención del masculino. ¿Este celular, este es un celular de alta gama? Sí, es un Sony C5. ¿Este está evaluado? A mí me costó 9.800 pesos. O sea, en el momento dado, lo dejas el celular, claro, ahí se puede ver la imagen. Claro, se ve, ahí están las imágenes, del video que te pasé, donde se ve que el hombre, el señor, el cliente, en un descuido mío, cuando yo estoy cambiando los tickets de la balanza, él me los trae, ¿En qué momento te das cuenta cuando van a ver? A los 10 minutos que se retira el cliente, me doy cuenta. ¿Ustedes lo ven rápidamente por la cámara de seguridad? Entonces, yo no lo encuentro en mi teléfono, lo hago sonar, ya lo habían apagado. Entonces yo me dirijo a ver las cámaras de seguridad de mi trabajo. Y ahí es donde veo que fue un cliente. ¿No hicieron por buscarlo, nada? ¿Directamente hicieron la denuncia? Sí, yo hice la denuncia en la 42. ¿No apareció más este...? No, están esperando que esta persona, que esté masculino, o sea, que la jueza haga la atención del masculino. ¿Cuándo sucedió esto? El día de ayer, 10. El día de ayer, viernes 10 a las hasta 19 él no ha... y 16 minutos. ¿Hasta aquí él no apareció? No. Tampoco irá a aparecer, ¿no? Porque está sabiendo el... No, nada, no, o sea, no sé si la policía fue a dirigirse al domicilio de este señor, no sé nada. Yo hice la denuncia en la 42.